Así que nada, atentitos ahí. Muy buenas noches, gente guapa, gente majísima, gente harlowesa. Tenemos tres juegazos arcade. Vamos a empezar por Ninja Baseball Batman. A ver, me flipa que el rojo se llame José. Viva José, claro que sí. Toma, esto me ha quitado vida seguro. Esos bichos con dientes me recuerdan a unos que salen en el Deno de Tax. Hostia, que desacato, tío. Desde luego los enemigos son imaginativos, ¿eh? O sea, el juego además es bonito de ver, tío, y o sea, los enemigos son muy graciosos. ¿Quieres tirarle la puta bomba, hijo mío? Vas a poner otro. ¡Hola! ¡Ya! ¡Hombre! ¿Cómo ganar a pillar el coche aquí, eh? Y es que este pavo es una bestia, eh. Que no me ha tomado, lleva este, ¿no? Con el aire cuesta darle. ¡Let's go to Texas! Alba de ir de vaquero, es la cosa, ¿no? Ah, pues mira, sí. Lo había dicho por decir. Una cosa fea esto. Ah, que si despego y luego me las puedo comer. Ah, fantástico. ¿Van a estar en el Splatterhouse o...? ¡Ya! ¡Qué cosa más fea! Venga, José. Avienta, que sales. ¿Cómo hay alguien capaz de hacer esto? Este Warriors of Fate me mola, el calvo me mola, y este también. Este. Pinchar a todo el mundo. Yo el tío que me ha tirado el caballo, pero bueno, la verdad es que jugablemente mola bastante. De hecho, me falta, por ejemplo, lo de correr. Con... aquí. No he acabado contigo todavía. Pues salen quemados ya, joder. Nuevo plan. Mira, la riada que hay ahí. Alba de Spencer, ¿eh? Esas botas de Son Goku, todo guapas. ¡Ya! ¡Qué opción me ha dado! El caballo se va en plan, dale, cascas el barbudo, yo me tiro. Es tremendo juegazo este. A los de Strategic hay un montón, y creo que hay uno para Mega Drive, por lo visto, que está bastante bien, pero no... me parecen densitos, ¿eh? Qué carnicería estoy tirando aquí. ¡Hala, hala, hala! El caballo, qué buen chaval que se espera. Voy a pillar al de las cicatrices. Se compone la lanza de este pavo. Ah, amigo. No sabía eso. Y diagonal abajo, adelante, con el de saltar también hace otra movida.
Poco más. Sí, como arcade es un sacamonedas de la hostia, es igual que la Asterix, por ejemplo, de Konami, que es un juegardo, pero menudo saca cuartos, ¿no? Y los de las tortugas ninja también, ¿eh? Bueno, este hace tiempo que no juego, así que es igual manqueo. Igual manqueo bastante, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. ¿Cuál es vuestro Samurai Shodown favorito? De los que os guste la saga. El mío, pues como habéis podido adivinar, es el 4. No por nada, simplemente porque era el que estaba en los recreativos donde yo iba. Y entonces pues es el que le cogí, digamos, más cariño. Ah, contra el emo este me ha tocado ahora. A mí este era el único que medio se me daba y con este personaje, luego probaré con otros. Ahora caben dos bolsas Night. Mira, el club de fans, ¿eh? Hostia, otro, ¿qué tal? Un perfecto, creo que hace años que daba un perfecto aquí. Hola, fuerte, la Carlota, ¿eh? Doña Carlota. No, si yo no me da asco por el dedo, me da asco por el, o sea, por lo dopado que está, vamos, el cabrón este. No llevas la de doping, cabrón. ¡Cabronazo! Y es que siempre me ha dado mucho asco este personaje, tío, pero en todos los Samurai Shodown, tío. Está hiperdopado siempre, tío. Si no te toca de los primeros, mal asunto. Va, hombre, por tiempo. Tira a hacerla más. Que se pasa todo por los codos. Todo lo que hace se lo pasa por los putos codos. Nada, muchas gracias, gente guapa. Chao, chao.